Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Buenos días, Nuria. Vale, estoy probando a ver si nos escuchamos bien. Laura, Elena, buenos días. Vale, perfecto, Elena. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos esperando un poquito a que se conecten más personas. Buenos días, Cristina, José Antonio, Isabel, Silvia. Vamos a esperar unos minutitos de cortesía y comenzamos. Buenos días, Almudena. Vanessa, Félix, Juanita. Buenos días a todos. Voy diciendo un poquito y así aprovechamos para, bueno, pues, para dar paso a todas las personas que vayan entrando. David, Juan, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos más, hasta ahí los 5 minutos de cortesía y comenzamos, si os parece. Aquí. Bueno, ir comentando que todas las dudas que vayáis teniendo las podéis plantear en el chat. Mi compañera Almudena va a ir contestando en la medida que se vayan pudiendo. Yo intentaré también en algún momento fijarme en el chat para contestarlas y si no, pues entre mi compañera y yo las vamos solucionando en la medida que podamos. Bueno, son las 12, unos minutitos hasta ahí 5 y comenzamos. Así damos tiempo a que pasen más personas. Gracias.
Bueno, buenos días Begoña, Monse, Vanessa. Bueno, en un minuto comenzamos, ¿vale? Para que nos cunda bien el tiempo. Mónica Solé, buen día. Igualmente. Muy bien, bueno, pues nos falta un minutito, pero vamos a aprovechar este minuto, pues ya os voy contando un poquito quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Bueno, antes de nada, quiero daros buenos días a todos, aunque voy dando un poquito así a todos, pero bueno, ya los que se vayan incorporando. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a este webinar, agradeceros vuestra asistencia y el tiempo que vamos a compartir, que va a ser una hora. ¿Quiénes somos, no? Bueno, pues yo me llamo Loynaz Cruz, y soy formadora de la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy. Comentaros brevemente que la Fundación, o sea, la Escuela de Energía, está dentro de un programa de acción social de la Fundación Naturgy, y nuestra misión principal es, en colaboración, pues, con empresas del tercer sector, servicios sociales, etcétera, buscar la manera de ayudar las facturas energéticas a que cada vez que se pague menos, ¿no? Sobre todo al mayor número de colectivos, especialmente a los colectivos más vulnerables. Entonces, nuestra misión desde la Escuela de Energía, voy a pasar esto aquí, desde la Escuela de Energía nuestra misión es principalmente informar y asesorar en varios aspectos. Un aspecto es la factura energética, tanto de electricidad como de gas. Otro aspecto es las ayudas que se pueden solicitar, como por ejemplo el bono social y el bono térmico. Y otro aspecto es las medidas de ahorro energético que podemos hacer nosotros en nuestra vivienda con los aparatos eléctricos que tenemos, de cara a que se utilicen de la manera más eficiente y que se consuma lo menos posible. Todo ello es ¿para qué? Para que en la factura pues tengamos menos que pagar. Ese es el objetivo principal. Hoy nos vamos a centrar en la factura, tanto de electricidad como de gas. Nos vamos a centrar en ello, y lo que vamos a hacer, pues, es sobre todo identificar los aspectos más importantes de la factura, tanto eléctrica como de gas, y sobre todo cómo optimizarla, que es el objetivo, ¿no? No solamente las facturas nuestras, sino, como muchos de vosotros sois trabajadores sociales, estáis en contacto con los usuarios y sobre todo colectivos más vulnerables, de forma que de vosotros les podáis asesorar de una manera bueno, pues, sencilla, para que puedan mejorar y para que puedan pagar menos en la factura, que al final es el objetivo principal, ayudar a los colectivos, sobre todo, más vulnerables. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, si os parece, vamos a ir comenzando. Y entonces, lo primero que tenemos que saber, vamos a hablar de la factura. Nosotros tenemos una factura de energética, que puede ser de luz o de gas, pero lo primero que nos tenemos que plantear es identificar si nuestra factura es de una comercializadora del mercado regulado o de una comercializadora del mercado libre. Bien, ¿y eso por qué? Nosotros en nuestra vivienda estamos utilizando una energía bueno, pues, para utilizar los electrodomésticos, todos los aparatos eléctricos que tenemos. Pero esa energía que pagamos en la factura viene de algún sitio, ¿no? Entonces, vamos a ponernos un poquito en situación, sobre todo para ponernos en un contexto y ver de dónde viene eso del mercado libre y del mercado regulado, y luego identificaremos nuestra factura a cuál pertenece. Entonces, en primer lugar, os comento. Nosotros en nuestra vivienda utilizamos una energía. ¿Cómo se genera? Vamos a ver qué pasos utiliza para llegar a nuestra vivienda. Entonces, como veis en la primera diapositiva, tenemos unas empresas que son las que generan la energía, bien a través de las diferentes fuentes, pues fuentes del sol, el viento, el agua, la propia tierra, el petróleo, el carbón, etcétera, generan la energía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como tiene que llegar a nuestro domicilio, tiene que comenzar a transportarse, ¿no? Entonces, en el caso de la electricidad, desde los puntos de generación de la energía,
pasa a la red eléctrica a través de las líneas de alta tensión. Las líneas de alta tensión soportan entre 200 y 400.000 voltios. Son líneas que son las que vemos en las carreteras, esas torres grandes con unos cables muy largos, que lo que hacen es transportar la energía, sobre todo en distancias muy largas. Entonces, a partir de ahí comienza ya la energía eléctrica a transportarse. En el caso del gas, pues pasa a los diferentes gasoductos y comienza también su transporte. Entonces, a medida que nos vamos acercando a las ciudades, pueblos, núcleos de población, etcétera, esa energía es el que va por la red eléctrica de alta tensión, que por cierto, la empresa que gestiona la energía de alta tensión, o sea, todas las el cableado de alta tensión, es Red Eléctrica Española, Red Eléctrica. Entonces, a medida que nos vamos acercando a las ciudades, pueblos, núcleos de población, esa electricidad, esa energía, a través de las subestaciones, pasa a otras líneas que son de medio y baja tensión, que son, bueno, soportan entre 120 y 200.000 voltios. ¿Esto quién lo gestiona? Las distribuidoras, que son las que llevan la energía, la van distribuyendo hasta los puntos de suministro que están fuera de la vivienda o local. Es decir, del alto transporte, de las líneas de alta tensión, que son distancias muy largas, pasa a las de distribución, que lo que van haciendo es que lo van distribuyendo ya la energía hasta nuestros puntos de suministro. Entonces, la distribuidora en principio no las podemos elegir. ¿Por qué? Porque operan por territorio. Entonces, por ejemplo, si nosotros vivimos en Cataluña, la distribuidora de energía eléctrica allí es Endesa. Por ejemplo, en el País Vasco, pues sería Iberdrola. Si vivimos en Galicia, Naturgy. En Madrid, pues hay una parte de Naturgy y otra parte de Iberdrola. En Andalucía, Endesa, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos elegir la distribuidora. ¿Y qué hace la distribuidora? Normalmente, los aspectos principales, las funciones principales es, además de llevar la energía al punto de suministro, se encarga de cualquier urgencia que pudiera haber las 24 horas del día, los 365 días del año, pues actúa. Es decir, si hay una población o una ciudad que se ha quedado sin luz, pues actúa rápidamente para restablecer el suministro. Y luego un aspecto importante también que hace la distribuidora es que accede a nuestros contadores para ver el consumo, o sea, el consumo que hemos realizado y ese consumo, ¿a quién se lo pasa? Pues se lo pasa a las comercializadoras. Las comercializadoras son las que nos hacen las facturas. Es decir, todas las facturas que nosotros tenemos de energía son realizadas por las comercializadoras. ¿La comercializadora qué hace? Bueno, pues gestiona la energía ya en el interior de la vivienda o local. Además, son las responsables de ofrecernos pues, tarifas, productos, en fin, ofertas, etcétera. Y son las que, bueno, pues las que tienen el contacto con el cliente. La distribuidora no tiene clientes, tiene puntos de suministro. Es la comercializadora la que tiene clientes, ¿no? Entonces, aquí voy a comentar dos fechas muy importantes, que son, en el año 2008 se produjo la liberalización del sector del gas y en el año 2009 se produjo la liberalización del sector de la electricidad. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Que las comercializadoras se dividieron como en dos tipos. Las que pertenecen al mercado libre, que como vemos aquí, que hacen, o sea, que ofrecen servicios y tarifas de forma independiente y libre, ¿no? Y las que pertenecen al mercado regulado o mercado de referencia, que ofrecen tarifas que están reguladas por el gobierno. Es muy importante comentar aquí que de cara al bono social, aunque hoy no es el objeto del webinar, pero de cara al bono social, el primer requisito que se necesita es que nuestra factura esté en el mercado, en una comercializadora del mercado regulado. Por lo tanto, ahí es donde empieza lo del mercado libre y lo del mercado regulado. ¿Por qué tenemos que saber si nuestra factura pertenece a uno u otro? Porque tiene diferentes características que vamos a ver ahora. Entonces, comentaros también que las grandes empresas, como por ejemplo, pues eso, Iberdrola, Naturgy, Endesa, etcétera, tienen las dos áreas, comercializadora mercado libre, comercializadora mercado regulado. Entonces, en mercado libre actualmente tenemos hasta 700 y pico empresas de mercado libre que las podemos ver en la página de la CNMC, es decir, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Ahí podemos ver todas las empresas que hay actualmente en España de mercado libre.
Y también las del mercado regulado. Pero mercado regulado tenemos actualmente 8, 6 que operan en la península y las islas y 2 que operan en Ceuta y Melilla. Entonces, es muy importante tener esto claro y lo primero que tenemos que hacer es identificar si nuestra factura pertenece a uno o a otro, que es el siguiente paso que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, también comentar lo siguiente, si hay una persona que tiene una factura del Mercado Libre, por ejemplo, de Naturgy, y quiere solicitar el bono social, tiene que pasar al mercado regulado. Pero eso se hace muy sencillo, es una llamada de teléfono y tanto de cualquiera de las 8 empresas, tanto del mercado libre al mercado de referencia o viceversa, se hace llamando por teléfono, ¿vale? Es decir, que si hay una persona que tiene una factura del mercado libre, no, que no piense que no puede solicitar el bono social o no se puede cambiar al mercado regulado. Lo puede hacer en cualquier momento y viceversa, ¿vale? Bien, pues ahora lo siguiente que vamos a ver es que identificar las facturas. Vamos a identificar si nuestra factura o la de nuestro usuario es de una o de otra. Entonces, todos los conceptos que tienen las facturas, tanto las del mercado libre como las del mercado regulado, por ley, tienen que tener los mismos conceptos. ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal es que todas las facturas de comercializadoras del mercado libre pueden estar en formatos que la empresa considere, da igual el formato que sea, son libres, ¿no? Pueden poner el logotipo en un lado, las gráficas en otro, como ellos quieran. Sin embargo, las 8 empresas del mercado regulado tienen que tener el mismo formato. Es el formato que tenemos aquí que lo marca el BOE. El BOE marca un formato y cualquiera de las, independientemente de la empresa que sea, si es del mercado regulado, tiene que seguir este formato que vamos a desglosar ahora a continuación. Por lo tanto, este formato también os comento que va a cambiar, porque ya os voy a comentar un poquito ya casi al final de la sesión, que va a haber también un cambio en los peajes, etcétera, y va a cambiar también el formato. Pero en principio, de momento, se está siguiendo este formato. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en este formato? Vamos a ver. Pues en las facturas del mercado regulado nos encontramos, a modo global tenemos la factura resumen, hay un apartado que se llama factura resumen y ahí se resume el gasto por cada concepto facturable, es decir, lo que estamos pagando por cada concepto facturable, que luego lo voy a desglosar. También viene un apartado de datos personales, donde viene, bueno, pues el titular, el domicilio, etcétera. Hay otro apartado que es una información o histograma, es una gráfica en la cual nos está informando del consumo que hemos tenido en los últimos meses durante el último año. A golpe de vista, pues lo vamos viendo en una gráfica. A continuación, en la misma cara la primera cara de la primera hoja de la factura, tenemos un apartado que es el más importante, que es datos del contrato. Este es muy importante porque ahí vienen una serie de datos que luego vamos a ver, que son los que nos van a permitir manejar y sobre todo optimizar la factura, porque es ahí donde vamos a encontrar la potencia, el peaje, etcétera. Luego lo vamos a ver. Esto sería en la primera cara de la primera hoja. Por la parte de atrás nos vamos a encontrar una gráfica de tarta, en la cual nos dice el destino del importe que hemos pagado en esa factura. Entonces ahí nos va a explicar dónde va ese dinero que hemos pagado. Y va a tres aspectos, ¿no? Hay un quesito que es digamos, el que es mayor, el mayor porcentaje de lo que hemos pagado se va a lo que se llaman costes regulados. Ahí lo que se hace es, bueno, pues se paga, hay una parte que va dirigido como incentivo a las renovables, otra parte se paga por lo que hemos, por el transporte y la o sea, y la distribución de la energía, y hay otra parte que es otros costes regulados. Ese suele ocupar casi siempre ese quesito, el mayor porcentaje. Luego tenemos otro quesito que es el de los impuestos. Ahí nos encontramos que está incluido el impuesto de electricidad, que es el 5,11% que se aplica en la potencia y en la energía consumida, y también el IVA, ¿no? El 21% de IVA. Y luego hay otra parte de otro quesito dentro de la tarta, que ahí está el precio de haber generado la energía que hemos utilizado y el margen de comercialización. Eso es lo que nos explica en la gráfica que tenemos en la parte de atrás de la factura.
Luego, a continuación, hay otro apartado que se llama detalle de la factura. Y en ese apartado lo que hacemos es que, lo que hacemos, no, lo que hay es el desglose del precio, la parte económica de cada unidad de potencia y cada unidad de energía. O sea, viene todo desglosado. Y ya por último, en la siguiente página tenemos dos apartados más. Uno es información para el consumidor, en el cual se resaltan, pues, aspectos de interés que la comercializadora considera. A veces nos comentan temas del PVPC, o también nos comenta, por ejemplo, la página de la CNMC o la página de Red Eléctrica, por ejemplo, REE.es. La página de Red Eléctrica también es muy interesante porque casi todas las personas que tienen el contrato del mercado regulado, viene ahí todos los días el precio que va a tener la energía al día siguiente. Lo cuelgan siempre sobre las 8, 8 y cuarto de la tarde, por si alguien lo quiere saber. Y por último, aparece una última gráfica que es un poco el origen e impacto ambiental de la energía que nosotros hemos consumido. Viene un poco, pues, esa energía que hemos consumido, de dónde la ha obtenido la comercializadora. Normalmente es un mix, pues, que viene, pues, de una parte de carbón o de renovables, etcétera. Simplemente es informativo, ¿vale? Bien, pues ahora comentar el tema de las comercializadoras, para que vayamos poniéndoles nombres. Las compañías principales son, pues, lo que he comentado, ¿no? Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Repsol y CHC, y luego las de Melilla y Ceuta. Entonces, como os he comentado, hay una parte que son comercializadoras del mercado regulado de estas compañías. Entonces, el nombre que tienen ahora, que ya hace un año y medio aproximadamente la CNMC solicitó a las comercializadoras que pusieran nombres muy diferentes a la comercializadora regulada de la comercializadora del mercado libre. Entonces, la compañía Endesa, en el mercado regulado, su comercializadora es Energía 21, y en el mercado libre, Endesa Energía. La compañía Iberdrola, pues, Cura Energía, comercializador de data del mercado regulado, y Iberdrola Clientes, del mercado libre. Naturgy, comercializadora regulada, Gas and Power, es la del mercado regulado, y Naturgy Iberia, del mercado libre. EDP va a ser comercializadora, EDP, comercializadora SAU, en el mercado libre. En el caso de Repsol, pues Rexity, comercializadora regulada, y mercado libre Repsol, que es la que compró Aviesgo. Y luego CHC, pues, comercializadora de referencia, CIDE, HC Energía Libre. En cualquier caso, que sepamos las ocho principales en el mercado regulado. Esto lo tenéis de todas formas en la página de la CNMC, con sus teléfonos, páginas web, apartados de correo, e incluso viene el correo del bono social, ya que son las comercializadoras a las que se les solicita el bono social, ¿vale? Bueno, pues ahora, una vez que hemos identificado nuestra factura, si es del mercado regulado o mercado libre, muy importante, si queréis, por ejemplo, estos nombres, como son complicados, un truquito que os puedo comentar. Si viene un usuario con una factura, si os fijáis en la primera página, si pone datos del contrato en la parte de abajo, ya no tenéis que mirar más. Sería una factura del mercado regulado. Pero si no pone datos del contrato, entonces es factura del mercado libre. ¿De acuerdo? Así, a golpe de vista, lo podríamos diferenciar. Porque a veces los nombres, pues, bueno, igual no son un poco más complicados. Bien, entonces, el segundo paso, bueno, pues el segundo paso es identificar los datos más importantes de la factura. Entonces, vemos aquí el ejemplo, o sea, el modelo que tenemos que seguir del Boletín Oficial del Estado, del BOE, y al lado tenemos una factura, pues, por ejemplo, en este caso sería de Iberdrola, del comercializador regulado. Entonces, vemos cómo siguen el modelo. El logotipo por un lado, el logotipo, en el B es el importe de la factura, lo que ha pagado esa persona, el resumen, que viene un poco los conceptos que ahora vamos a identificar. Pero esto es simplemente para que veamos que en este caso es Iberdrola, pero podría ser Naturgy o Endesa, que tienen que seguir el mismo modelo, ¿no? Y lo que os comentaba de datos del contrato, que viene aquí abajo, en este cuadro de abajo, en cuanto veamos esto, datos del contrato, ya sabemos que es comercializadora regulada, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante a golpe de vista, pues saber que es de una o de otra. Bien,
Pues ahora aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia entre el mercado libre y el mercado regulado de la misma empresa, que en este caso hemos puesto Iberdrola, porque, bueno, aunque el webinar lo estamos organizando desde Naturgy, de la Fundación Naturgy, vale para cualquier empresa, ¿no? Entonces hemos puesto aquí, en este caso, Iberdrola. La de mercado libre, veis que no tiene datos del contrato abajo, ¿veis? Lo demás es diferente. Sin embargo, la del mercado regulado, pues aquí está. Entonces, estas son regulado y libre de la misma empresa, ¿vale? Bien, entonces, según sean del mercado regulado, la factura de la luz, por cierto, comentaros también que el gas, la factura del gas también puede pertenecer a una comercializadora del mercado regulado o del mercado libre. Pero en el caso del gas, no tiene que seguir ningún modelo del BOE. Ahí la comercializadora pone la factura como quiera, ¿no? No es como en el caso de la luz. Entonces, la comercializadora regulada en el caso de la luz tiene el formato obligatorio del mercado regulado, o sea, del BOE, perdón, y lo que hemos comentado anteriormente en cuanto a conceptos. En el caso del gas, en el mercado regulado, tiene formato libre y normalmente suele ser una factura bimestral. Sin embargo, en la electricidad es mensual, en la de referencia o regulada. Sin embargo, ya en las comercializadoras del mercado libre, tanto la factura de la luz o factura del gas o factura conjunta de luz y gas tienen formato libre y, bueno, normalmente suelen ser bimestrales o lo que se acuerde con la comercializadora. Entonces, ahora vamos a ir ya a desglosar los aspectos más importantes de la factura. Que esta factura, o sea, la parte de regulada, nos va a servir también para la libre, porque, como hemos dicho, tanto la regulada como la libre tienen que tener los mismos conceptos de información. Solo que en la factura libre, además, nos podemos encontrar con otro tipo de servicios también. Hay servicios, por ejemplo, o productos, ¿no? En el caso de la regulada, tenemos esto. Por ejemplo, en el primer punto de la factura de la comercializadora regulada tenemos factura resumen. ¿Qué es esto? Aquí lo que hacemos es, o lo que viene, es lo que hemos pagado por la potencia que tenemos contratada en el primer punto, ¿no? Por la potencia que tenemos contratada, pues hemos pagado una cantidad que corresponde a ese periodo, ¿no? Después tenemos otra cantidad que es lo que pagamos por la energía consumida. La energía consumida es el consumo que hemos hecho. La potencia contratada se mide en kilovatios, kW, y la energía consumida en kilovatios hora, kWh. Lo digo porque si veis kWh en algún caso, que sepamos que es el consumo que hemos realizado. Bien, a continuación viene otro concepto que es impuesto de electricidad. Aquí es lo que pagamos por el impuesto de electricidad, que es el 5,11%, que se aplica tanto a la potencia contratada como a la energía consumida. Luego hay otro concepto que es el alquiler de equipos de medida o control, que es el contador. Normalmente el contador lo tenemos todos alquilado en la distribuidora y se paga, pues no llega a 1 € mensual, pero también se puede comprar si se quiere. Lo que pasa que, bueno, ahí se compra. Pero bueno, tienes ya también que contratar a un técnico que lo calibre, a veces se descalibra, en fin, que bueno, la gran parte de la población lo tenemos alquilado, ¿no? Y por último, tenemos el impuesto, el IVA, que es el 21% en la península, en Canarias es diferente, y bueno, pues estos son los conceptos que se aplica a todo. Estos son los conceptos que aparecen en una factura del mercado regulado. Aparecería también otro más si nos hubieran concedido el bono social, que aparecería justo aquí, debajo de energía consumida, aparecería descuento por bono social. ¿Por qué aparece ahí? Porque el bono social, como sabéis, el bono social solamente se da en el caso de la electricidad, de la luz. Y es un porcentaje, un descuento del 20%, del 25% o del 40%, que se hace sobre la potencia contratada y la energía consumida. ¿De acuerdo? Por eso se pone aquí, se pone aquí. Bueno, pues esto sería el primer punto e importante de nuestra factura para entenderla. Ahora vamos a ir al segundo, que es donde pone datos del contrato, que para mí es la más importante de la factura, porque es ahí donde podemos optimizar la factura. Tenemos que ver, vamos a ir ahora desglosando los términos que vienen ahí, y ahí vamos a ver qué aspectos podemos ajustar de cara al ahorro en nuestra factura y qué aspectos podemos
no solamente nuestra factura, sino también asesorar a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Datos del contrato tenemos, bueno, en primer lugar el titular, que viene el nombre del titular, y el tipo de contrato, ¿vale? ¿Qué ocurre? En las comercializadoras del mercado regulado o de referencia, el tipo de contrato que se da en la factura de electricidad puede ser de dos tipos. Puede ser PVPC, que significa precio voluntario del pequeño consumidor, que esto es el coste real de producir la energía, ¿no? La electricidad. Entonces, tenemos esa opción que nos vale igual si pone TUR, es lo mismo, ¿eh? De cara al bono social, igual. TUR, que es tarifa último recurso, o PVPC, nos vale igual. Y también hay otra opción, pero esta se da muy poquito, que es el precio fijo. El precio fijo significa que el usuario puede acordar con la comercializadora el precio fijo del kilovatio que se mantiene a lo largo de los 12, de 12 meses. Esto no es una tarifa plana, esto es que se ha fijado un precio único del kilovatio, pero eso luego hay que multiplicarlo por el consumo que se vaya teniendo cada mes, ¿vale? Esto se utiliza bastante menos, casi siempre en el mercado regulado el tipo de contrato es el PVPC, que además es el que nos permite acceder al bono social, que es el que el Ministerio de Transición Ecológica exige para poder solicitar el bono social. En el caso del gas natural, pues tenemos dos tipos de contrato. Tenemos el TUR 1, tarifa último recurso 1, que esto es un contrato que es para consumo, esto va en función del consumo. Es para consumos que son menores de 5.000 kilovatios hora al año. Y el TUR 2, que es para consumos que están entre 5.000 y 50.000 kilovatios hora al año. Entonces, por tener así una referencia, normalmente las casas que no tienen calefacción de gas natural normalmente estarían en el TUR 1, ¿vale? Y las que tienen calefacción, depende del consumo, estarían más en el TUR 2. Esto como referencia, ¿eh? No tiene por qué ser 100%. En el caso de las comercializadoras de Mercado Libre, pues el tipo de contrato no lo ponen. Generalmente, tanto en gas natural como en electricidad, no ponen el tipo de contrato. Lo que ponen generalmente es el producto que se compra, ¿no? El producto que puede ser, pues depende de lo que se compre en ese momento, pues puede ser un producto, pues producto estable media luz, depende. Hay muchísimos productos, muchísimos, muchísimas comercializadoras en el Mercado Libre. Entonces, para que nos facilite a la hora de elegir, yo os aconsejo que os metáis en el comparador de ofertas que está en la CNMC, dentro de la página de la CNMC. Tenemos comparadorofertasenergia.cnmc.es. Es muy interesante porque ahí nos piden unos datos, ponemos unos datos y a continuación nos hace un estudio rápido con los datos que nos han pedido, cuál sería la comercializadora, tanto de gas natural, sería por un lado, o si queremos de electricidad, por otro, y nos hace un estudio rápido y vemos una comparativa de cómo nos saldría mejor. Esto es muy interesante de cara en el mercado libre, pues para poder que nos ayude a elegir, ¿vale? Bueno, pues como os estaba comentando, el primer punto de datos del contrato es el tipo de contrato que ya hemos comentado, que sería mercado regulado PVPC, casi siempre, o TUR, que es lo mismo, o bueno, por lo menos vale igual para el bono social. Y en el mercado libre no ponen tipo de contrato, o no ponen nada, o ponen el tipo de producto que has comprado, que has contratado. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Hay una línea que pone peaje y potencia contratada. Estos son dos puntos claves de cara al ahorro de la factura y también el CUPS. Me voy a meter primero con el CUPS y comentaros que el CUPS, digamos que es el DNI de nuestro contador. El CUPS lo vais a ver siempre dentro de datos del contrato que viene reflejado como CUPS, dos puntos, ES de España y a continuación un número muy largo, que son unos 20 dígitos aproximadamente. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es un poco el DNI, es algo privado, nuestro contador. De hecho, cuando os he comentado antes que la distribuidora normalmente a través de control remoto accede a nuestros contadores para ver el consumo que hemos realizado durante el día, ¿cómo lo hace? A través de nuestro CUPS.
Entonces, el CUP es muy importante y de cara a hacer cualquier gestión o incluso para solicitar el bono social, en la solicitud nos lo piden. Esto es importante saberlo, bueno, saber dónde localizarlo, porque es muy largo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del mercado regulado, en una factura del mercado regulado, lo encontramos ahí, en datos del contrato. Sin embargo, en una factura del mercado libre, normalmente la suelen poner por la parte de atrás, pero siempre viene, ¿de acuerdo? Entonces, el CUPS, también comentaros que si yo, por ejemplo, vivo en una vivienda que tengo pues, mi contador con su CUPS y me voy a vivir a otra vivienda, voy a tener otro contador con otro CUPS. Y si alguien viene a vivir a la vivienda que yo he dejado, tendrá el CUPS que yo tenía. Es decir, con esto quiero decir que el CUPS no se va con la persona, es el punto de suministro, es la identificación del punto de suministro. ¿Vale? Bueno, pues esto es importante saberlo, dónde localizarlo por lo menos. Bien. Nos vamos a meter ahora con uno de los aspectos claves que es la potencia. Esto es importantísimo. La potencia, que hemos visto que está aquí, ¿no? En la tercera, cuarta línea, en el mercado regulado, ahí está. En la potencia que se tiene contratada. En el mercado libre, en una factura del mercado libre, lo encontraremos, casi siempre lo suelen poner por la parte de atrás, en la parte de arriba de la factura, generalmente, ¿eh? Las empresas lo suelen poner en la parte de atrás, pero tiene que venir, ¿vale? Entonces, la potencia hemos dicho que son los kilovatios, o sea, perdón, que se mide en kilovatios. Vamos entonces a la potencia contratada y primero vamos a definir qué es la potencia. Entonces, la potencia es la cantidad de energía que nosotros podemos utilizar en un momento determinado en la vivienda. Es decir, podemos conectar el mayor número de aparatos eléctricos a la vez sin que salten los plomos o el ICP. Entonces, se mide, como he comentado, en kilovatios y es importante saber que cada kilovatio cuesta aproximadamente unos 53 euros al año, ¿no? Entonces, hasta el año 2018 había unas potencias que estaban normalizadas, pero a partir de este año se pueden ajustar. Podemos ajustar siempre o sumando o restando 0,1 kilovatio. Es decir, si yo tengo una potencia de 3,45 y la quiero ajustar un poquito, la puedo pasar a 3,55, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya se puede ajustar. Comentaros, la potencia es un aspecto clave en la factura. Es uno de los aspectos en los que sí se puede optimizar la factura. Hay que ajustar la potencia. En España, para que tengamos una referencia, pues las potencias así medias. Una media más o menos es entre 3,45 y 4,4, 4,6. Es una potencia bastante adecuada en términos generales como media, ¿eh? En España. Luego ya depende, pues en fin, pues de los metros cuadrados que tenga la vivienda o depende del número de electrodomésticos o aparatos que pongamos a la vez, etcétera. Pero es uno de los aspectos claves porque la potencia en la factura la tenemos que pagar siempre. Es decir, a lo mejor tenemos una casa, imaginaros que tenéis una casa pues en una ciudad a la que vais en verano, pues a pasar unos días, pero el resto del año tenéis la casa completamente, pues eso, cerrada, con todo desconectado, etcétera. Pues en la factura, la parte que viene de energía consumida, pues ahí será cero, básicamente, ¿no? Si no ha habido ningún tipo de consumo. Pero, sin embargo, la potencia siempre tenemos que pagarla. Y tenemos que pagar la potencia más el alquiler del contador, más los dos impuestos, etcétera. Por lo tanto, cuanto más ajustada esté a nuestras necesidades esa potencia, pues pagaremos menos. Entonces, importante, factores a considerar en la potencia. Pues, por ejemplo, el número de personas que viven en la vivienda, el número de equipos eléctricos que tengamos conectados y la simultaneidad. Vamos a poner dos ejemplos para que veamos un poquito cómo podríamos optimizar. Imaginaros la primera situación que describo aquí. Dice, decides usar, por ejemplo, el horno para cocinar. A la vez, aprovechas para poner la lavadora y planchar. Igualmente, tenemos la tele funcionando de fondo y los electrodomésticos de siempre, por ejemplo, luces, nevera, quizás algún calefactor, y lo ponemos todo a la vez. Bueno, pues ahí necesitaremos una potencia determinada porque estamos poniendo todo a la vez. Pero, ¿cómo podemos optimizar esa potencia? Pues muy sencillo, adecuando el consumo. Es decir, si nosotros ahora, por ejemplo, decidimos, primero vamos a usar el horno mientras estamos viendo la televisión. Cuando termine la cocción en el horno,
que además el horno es un aparato que utiliza muchísima potencia. Bueno, pues cuando termine de cocinar con el horno, me pongo a planchar y programo la lavadora para que se ponga en marcha justo cuando yo acabe de planchar. Es decir, estoy utilizando primero el horno, después la plancha y después la lavadora. Aunque tengamos el resto conectado, como la nevera, las luces, etcétera, ahí ya no estamos utilizando la misma potencia que en el caso 1. Por lo tanto, ahí nos sobra un margen de potencia. Pues eso es lo que podríamos ya bajar. Bajar la potencia, teniendo en cuenta que si bajamos la potencia, luego si queremos utilizar la situación 1 de ponerlo todo a la vez, nos saltarían los plomos. Pero el objetivo, digamos, es mejorar nuestra factura y adecuar nuestros hábitos de consumo de una manera mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, bajamos la potencia. Hay varias formas también de saber cuál es la potencia que necesitamos, ¿no? De todas formas, si vosotros habéis visto en vuestros domicilios que nunca han saltado los plomos o ICP, es muy posible que tengáis más potencia de la que necesitáis, ¿eh? Es decir, si habéis puesto muchos aparatos eléctricos y no han saltado nunca los plomos, pues hay que revisar un poco la potencia por si acaso se está apagando de más. Entonces, bueno, pues, o si tenemos más de 4,4, hay muchos usuarios que a veces vienen con 5,75, que bueno, ya empieza a ser un poco alta, u 8. De hecho, hay un caso que suelo comentar muchas veces, que yo en una sesión que dábamos de la Escuela de Energía, que era dirigido a personas mayores que venían con su factura, ¿no? Entonces, había dos personas, dos señoras, que estaban hablando de su factura y una, bueno, estaban así como un poco enfadadas, ¿no? Me acerqué a ellas y una de ellas me decía, fíjate, ¿cómo es posible que yo esté pagando tantísimo en esta factura y mi amiga, que tenemos una vida muy parecida, pague tan poquito? Claro, me puse a ver la factura y me encontré que la señora que me decía que tenía una factura muy alta, pues tenía una potencia contratada altísima. Era 8, 8 con algo, me parece. Entonces, claro, yo le pregunté que me informara un poquito de cómo era su vivienda. ¿Qué ocurre? Que ella me comentó, dice, pues yo tengo una casa con dos plantas, la planta de arriba tiene calefacción, la de abajo también. Dice, pero ¿qué ocurre? Que me quedé viuda hace 3 años aproximadamente y bueno, y mis hijos pues tampoco viven ya conmigo, ya son independientes, etcétera. De forma que yo ya hace mucho tiempo que no voy a la parte de arriba de la casa, la tengo cerrada, y la parte de abajo tampoco utilizo la calefacción porque estoy mucho tiempo en el centro de mayores y bueno, cuando llego por la tarde me pongo un calefactor pequeñito que tengo, veo un poco la tele y me voy a la cama. ¿Qué estaba ocurriendo? Que en su día esta señora en la casa necesitaba esa potencia que tenía contratada, pero sus circunstancias habían cambiado. Entonces ya no necesitaba para nada tanta potencia, según lo que me comentó. Entonces había que bajar mucho la potencia y lo iba a notar mucho en la parte de la factura que es de la potencia. Entonces es importante. Comentaros también que bueno, antes de ver cómo. Quiero comentaros que para bajar la potencia, tanto para bajar como para subir, nos van a cobrar, ¿no? Nos van a cobrar por la gestión. Entonces, es muy importante a la hora de bajar la potencia que tengamos previsto si no la vamos a necesitar a corto o medio plazo. Es decir, si yo quiero bajar potencia, cualquier empresa me va a cobrar 10,94 euros con los impuestos incluidos, con el IVA incluido. Entonces, vamos a estar. O sea, nos obligan a tenerla durante 1 año, pero imaginaros que dices, bueno, voy a bajar la potencia pues durante este año y el año que viene, como voy a poner aire acondicionado y calefacción eléctrica, la vuelvo a subir. En esos casos hay que pensarlo bien porque ahí no nos interesa porque nos van a cobrar 10,94 euros ahora y luego, cuando vayamos a subir los kilovatios que vayamos a subir, nos van a volver a cobrar 10,94 más cada kilovatio que subamos, que anda por los 53 euros aproximadamente con el IVA incluido, más o menos, ¿eh? Entonces hay que pensarlo bien, ¿de acuerdo? Pero siempre que podamos bajar potencia de cara a adecuar, siempre ajustándolo a las necesidades de, no, de nuestra vivienda, que vamos a ver ahora, ¿eh? Pues es interesante. Es muy interesante porque lo vamos a notar en la factura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos hacer para decir, bueno, ¿y yo qué potencia necesito en mi vivienda? Pues hay varias opciones. Hay una opción
que se llama calculadora de potencia. Las grandes compañías, como las que hemos comentado, pues de Naturgy, Iberdrola, etcétera, si nosotros ponemos calculador de potencia Naturgy o calculador de potencia Iberdrola, la que queramos, me refiero en Google, nos va a conducir a la página de calculadora de potencia. Entonces ahí nos van a pedir unos datos, es muy sencillita y en 2 minutos nos dan una pista, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Naturgy, pues accedemos a la calculadora de potencia de Naturgy. Ahí nos van a pedir metros cuadrados de la vivienda. Pues ponemos aproximadamente los metros cuadrados de nuestra vivienda. A continuación, hay una serie de dibujos de electrodomésticos y aparatos y nosotros solo tenemos que pinchar en los que sí tenemos en la vivienda. Es decir, nevera, sí. Horno, pues si no tenemos, no ponemos. Yo qué sé, lavadora, sí. Lavavajillas, sí. Lo que tengamos, ¿no? A continuación, nos pregunta si tenemos calefacción eléctrica. Si tenemos, ponemos sí. Y nos preguntará en cuántos metros cuadrados para saber si se va a tener solamente en una estancia o en toda la casa. A continuación nos pregunta si tenemos aire acondicionado igualmente. Si ponemos no, pues nada. Y si ponemos sí, nos dirá en cuántos metros cuadrados para saber si está en toda la vivienda o solo en una estancia, en una o varias estancias, ¿no? Y ya por último nos pregunta que pongamos la potencia que tenemos en la factura contratada. Si es en el mercado regulado, ya sabemos que la tenemos que mirar en el apartado de datos del contrato, y si es en el mercado libre, en la parte de atrás, generalmente. Ponemos eso y ya nos viene una pestaña que pone calcular y ya nos da una pista sobre la potencia aproximada, bastante aproximada, que necesitamos en la vivienda. Digo aproximada porque, claro, luego también depende de los equipos que tengamos si son más o menos eficientes, ¿no? Pero bueno, ya nos da una pista y ya vamos viendo si vamos bien o de potencia. Otra opción es la cifra estimada. Esta es un poquito más, bueno, para mi gusto es un poco más engorrosa, pero es otra opción. Entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí lo que hacemos es cogemos los aparatos principales de la vivienda, como puede ser la nevera, lavavajillas, lavadora, horno, etcétera. Y por la parte de atrás, que es donde suelen poner la potencia, que normalmente la ponen en vatios, la tenemos que pasar a kilovatios, eso sí, lo dividimos entre 1000. Pues vamos sumando, sumamos la de la nevera, más la del frigorífico, perdón, la del horno, más la de la lavadora, y a todo ello le sumamos 1 en concepto de iluminación. Y todo lo que nos dé lo multiplicamos por el 33% o 0,3, que es el factor de simultaneidad. Es decir, si ponemos todos esos electrodomésticos a la vez. Y ya nos da una cifra que sería la potencia adecuada para nuestras necesidades, ¿no? Otra opción, que esta es muy sencillita, es la de prueba y error. Aquí simplemente es, bueno, pues conectar en un momento dado todos los aparatos eléctricos que tenemos en la vivienda y si vemos que no salta el ICP o los lomos, entonces nos están indicando que estamos posiblemente teniendo más potencia contratada de la que necesitamos. ¿De acuerdo? Y ya por último, instalar un equipo de medida. Este es el más preciso, pero bueno, aquí ya tenemos que hacer una inversión. Es como una especie de pinza que se instala en el cuadro eléctrico y ya nos va diciendo a lo largo del día los picos en los que hemos utilizado más potencia. ¿Vale? Pero vamos, yo os recomendaría así a golpe de rapidez y bastante fiable la calculadora de potencia de cualquiera de las empresas y la verdad es que ya os da una pista muy, muy buena. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, imaginaros una casa de unos 50 a 80 metros cuadrados con una o dos personas y tienen todo el suministro eléctrico, es decir, la nevera de 500 vatios, el horno de 3.300, vitrocerámica, televisión, lavadora, todo es eléctrico. Entonces, si se pone todo a la vez, necesitaríamos una potencia a contratar de 4,6, ¿vale? Kilovatios. Pero si el mismo ejemplo, es decir, una casa, una vivienda, un piso de entre 50 a 80 metros cuadrados con uno o dos miembros, pero si le añadimos en lugar de todo eléctrico, combinamos, por ejemplo, electricidad y gas, por ejemplo, la vitrocerámica, pues la vamos a poner de gas natural, igualmente la calefacción e igualmente el termoeléctrico, que además el termo es uno de los aparatos también que consume muchísimo. Pues aquí la potencia ya no va a ser tan necesaria que sea 4,6,
Y aquí con 3,45 ya hacemos. Es decir, que siempre que podamos ver cómo podemos optimizar la potencia, esto es muy importante en la factura. Es uno de los puntos en los que más se nota en la factura. Por lo tanto, hay que ajustar lo más posible la potencia a nuestras necesidades. Y como os comentaba, aumentar la potencia o bajarla tiene un coste. Bajar la potencia solamente es el coste de la gestión, que es 10,94. Da igual que bajemos un punto, o sea, un kilovatio o dos. Sin embargo, aumentar la potencia sí que tiene un coste. Bueno, aparte de los derechos de enganche o, bueno, el 10,94, tenemos unos derechos de extensión y derechos de acceso por cada kilovatio. Entonces, si por ejemplo aumentamos la potencia de 3,45 a 5,75, tendríamos que pagar dos puntos de potencia aumentada, que supone derechos de extensión doble, derechos de acceso doble, derechos de enganche no, vamos, que nos sale bastante caro, ¿no? El 83,18. Por eso el consejo y sobre todo para los colectivos vulnerables, vamos, que a ser posible no suban potencia, sino al contrario, que la bajen y que se organicen sus hábitos de consumo para no poner todo a la vez y ponerlo de la manera que sea más eficiente y que gasten menos. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿en la factura cómo se refleja la potencia? Bueno, pues en el caso del mercado regulado, en la parte de atrás donde hemos dicho que pone detalle de la factura, viene aquí. Entonces viene los kilovatios que hemos contratado, en este caso 3,3 kilovatios, por los días de facturación, por el peaje de potencia. El peaje de la potencia son 38 euros anuales, pero eso ya, bueno, se hace en función de los días. Cada día son 0,10 aproximadamente de peaje. Y luego está la parte de lo que nos cuesta también la comercialización. Esto está desglosado en las facturas del mercado regulado, pero en las facturas del mercado libre ya viene todo hecho. Es decir, no viene desglosado el peaje de potencia o lo que se paga por la comercialización en el caso de la potencia. ¿Vale? El peaje de acceso, que es lo que vamos a ver a continuación, se paga tanto en la potencia como en el consumo, en la energía consumida. Bien, aquí tenemos un ejemplo un poquito como de referencia. Por ejemplo, si tenemos una potencia contratada de 2,3, que es muy poquito, y eso en la factura se notaría muy bien, en el sentido que sería poquito, pues aquí nos caben, o sea, no, nos entra, por ejemplo, la luz de la vivienda, el frigorífico, el stand-by, que sabéis que es que todo lo que tenemos conectado a la red, aunque lo tengamos apagado, pues realmente está consumiendo lo que se llama stand-by o consumo fantasma. La televisión y la lavadora. Depende también de la eficiencia de estos aparatos, pero vamos, con 2,3 podemos organizarnos con estos electrodomésticos. Con 3,45, pues más o menos serían los habituales y podemos incluir a lo mejor ya el lavaplatos o microondas o pequeños electrodomésticos, como la tostadora, secadora, cafetera, etcétera. Ya con 4,6 sería lo anterior y ya le podemos incluir, por ejemplo, pues el horno o la vitro, ¿no? Organizándolo bien. 5,75, pues lo mismo, incluyendo ya la bomba de calor o el termoeléctrico. Y ya 6,9, pues ahí sería, esto es como una referencia, ¿eh? Lo mismo, pues ya incluiríamos la secadora, que la secadora, por cierto, pues necesita una potencia muy alta. La secadora es uno de los aparatos, junto con el horno, que gastan muchísimo en cuanto a que necesitan mucha potencia. Lo bueno es que no se ponen habitualmente, como el uso, por ejemplo, de la nevera, ¿no? Que la nevera, pues es continuo, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a dejar porque son, bueno, más datos. Y ahora vamos a ir a otra parte de la factura, que es la energía consumida. Hemos visto la potencia, que está en la misma línea, en el apartado de datos del contrato de la factura. Nos encontramos en la misma línea la potencia que hemos contratado y la energía consumida, bueno, el peaje que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, vamos a primero a entender qué es eso del peaje de acceso. El peaje de acceso, que también viene en la misma línea y en las facturas de la comercializadora libre, viene en la parte de atrás, sobre todo en la parte de arriba. El peaje, digamos que es lo que la comercializadora
le paga a la distribuidora por acceder a la energía. Nosotros la pagamos en la factura a través de lo que se llama el peaje de acceso o tarifa de acceso. Entonces, este peaje se paga tanto por cada kilovatio como por cada kilovatio hora, que es el consumo de energía, ¿no? Entonces, actualmente, a día de hoy, tenemos tres tipos de peajes, ¿no? Tenemos el peaje o la tarifa 2.0A, la tarifa 2.0 DHA, que se llama de discriminación horaria, y la tarifa 2.DHS o tarifa Supervalle, ¿vale? Digo a día de hoy, ¿por qué? Porque a partir del 1 de junio van a cambiar estos peajes, luego os voy a dar unas ideas de cómo va a ser, pero las distribuidoras tienen hasta el 1 de junio para ir poco a poco cambiándolo en las facturas. Os lo voy a comentar simplemente porque posiblemente de aquí al 1 de junio vayáis viendo ya en vuestras facturas los nuevos peajes que va a haber, ¿vale? Pero a día de hoy los que tenemos son estos, ¿no? Entonces, bueno, antes de comentar esto, quería deciros, los peajes, la tarifa 2.0A, el peaje, por explicarlo un poquito mejor, vamos a ver, cada kilovatio hora, lo que estamos pagando es una parte, es el peaje, que hemos dicho que es por acceder a la energía para que nos la dé la distribuidora, y la otra parte del kilovatio lo que pagamos es lo que es la energía en sí, el precio de la energía en sí. Entonces, el kilovatio lo tenemos, digamos que es una parte peaje y otra parte energía, lo que vale la energía en ese momento. Entonces, con la tarifa 2.0A, ¿qué ocurre? Que hay un único peaje a lo largo de todo el día. Es decir, todo el día el peaje es el mismo, solo varía lo que vale la energía en cada momento que la estamos utilizando. Que como os he comentado antes, en la página de Red Eléctrica nos aparece el precio que va a tener la energía al día siguiente por horas, ¿vale? Eso sería en la tarifa 2.0A o peaje 2.0A. Este peaje es el que nos ponen las comercializadoras por defecto y suele ser un poco más alto que el resto. El más interesante es el siguiente, el peaje o tarifa 2.0 DHA. Es decir, con discriminación horaria de dos tiempos, que lo voy a ver, que lo vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre aquí? Que el peaje, hay una parte hay un horario que se llama horario valle, que lo vamos a ver a continuación, que el peaje es mucho más bajo que el peaje de la tarifa 2.0A durante unas horas en el horario valle. Entonces sería el peaje bajo, que generalmente además coincide más o menos, no siempre, pero muchas veces, con el precio de la energía más barato. Con lo cual, todo lo que utilicemos en ese horario que os voy a comentar ahora va a ser mucho más bajo que si utilizamos el peaje anterior. Y además, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay dos periodos, el periodo punta y el periodo valle. Pues en el periodo valle es la parte, digamos, económica, la barata, ¿no? Pero cuidado, si nosotros tenemos esta tarifa y utilizamos el mayor número de aparatos en la parte cara del peaje, en la parte punta, entonces nos sale incluso un poquito más caro que el anterior. Lo digo porque esto es importante saberlo. No solo por tener contratada esta tarifa ya nos vale, no, hay que utilizarla de forma correcta. No significa que no nos podamos pasar en el horario punta, que no podamos poner nada en el horario punta, pero sí que es importante que el mayor número de electrodomésticos, los principales, los pongamos en el horario valle. Pues yo qué sé, la lavadora, el horno, el lavavajillas, en fin, todo lo que podamos en el horario valle, que ahora los vamos a comentar, lo vamos a anotar. Y luego ya la tarifa 2.DHS, que es la Supervalle, tiene tres periodos. Y esta está más bien pensada para coches eléctricos. Hay un periodo que es de 1 de la mañana a 7 de la mañana, en el cual tanto el peaje, que es muy barato, como la energía en esas horas es muy, muy barata, ¿no? Entonces, ahí se utilizan mucho, por ejemplo, los hospitales que tienen flotas de coches eléctricos o las empresas que tienen coches eléctricos, lo utilizan para cargar en ese horario los coches y sale muy, muy bien. Entonces, vamos a ver a continuación las horas y para que sepamos un poquito.
Entonces, el peaje 2.0A, que es el que nos pone la comercializadora por defecto, por eso miradlo en vuestras facturas a ver el peaje que tenéis. Entonces, sin discriminación horaria, hemos dicho que el peaje es el mismo en cualquier momento del día. Solo varía lo que valga la electricidad en el momento que la utilicemos. Sin embargo, aquí el peaje, el precio es más alto. Y luego tenemos el DHA, o sea, 2.0 DHA, que es con discriminación horaria. Y tiene una parte, que es la parte gris, que es periodo valle, horas valle, y la parte roja es horas punta. Entonces tenemos horario de verano y horario de invierno. ¿Qué ocurre? Que cuando es horario de verano y cuando es horario de invierno, cuando nos cambian la hora. Ahora, por ejemplo, a finales de marzo, creo que es cuando nos vuelven a cambiar la hora, pues si tenemos esta tarifa, pasaríamos al horario de verano. ¿Cuáles son las horas muy económicas porque nuestro peaje es más económico? Pues en verano sería desde las 11 de la noche hasta las 13 o hasta la 1 del mediodía del día siguiente. En todo ese periodo, que son 14 horas, se puede utilizar lavadoras, bueno, frigoríficos siempre, claro, hornos, planchas, todo lo que podamos. En ese horario se va a notar mucho. ¿Por qué? Porque el peaje es mucho más bajo y la energía generalmente en ese periodo también. Ahora, si en lugar de utilizarlo aquí lo utilizamos en el periodo punta, entonces el peaje es más caro incluso que el 2.0A. Por lo tanto, no nos interesa. En el horario de invierno, que es en el que estamos actualmente, sería de 10 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente, es horario valle. ¿Qué pasa ahí? Pues que todo lo que pongamos ahí es muchísimo más económico, nos sale muy bien, se va a notar en la factura. Entonces, si bajamos potencia y encima adecuamos los peajes, por ejemplo, a discriminación horaria, utilizándolo correctamente, lo vamos a notar en la factura. Y digo utilizándolo correctamente, ¿por qué? Porque ha habido situaciones, por ejemplo, una señora en una formación, en una sesión, me comentaba, dice, pues yo me he cambiado al peaje 2.0 DHA y resulta que me ha venido una factura más alta. Y dices, uy, ¿cómo es eso, no? Bueno, pues estuvimos hablando un ratito y ya llegamos a la conclusión, supimos cuál era el origen. ¿Qué ocurre? Ella tenía esta factura, o sea, esta tarifa. Entonces, su marido, bueno, tiene un garaje y hacen muchos trabajos de bricolaje. Entonces utiliza mucho el taladro eléctrico, la sierra eléctrica, etcétera. ¿Qué ocurre? Que él utilizaba todo esto en el horario de tarde. Entonces, claro, un taladro eléctrico que necesita muchísima potencia, gasta mucho. Si todos los días estamos utilizándolo en el horario de tarde, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que está subiendo muchísimo la factura. ¿Por qué? Porque el peaje aquí es más alto que aquí, porque es el horario punta, ¿vale? Sin embargo, si esos hábitos los hace por la mañana, pues le saldría muy bien. Entonces, por eso digo, de cara, por ejemplo, a los consumidores, a los vulnerables o situaciones de personas que veáis que, bueno, que a lo mejor no se preocupan mucho, hay que mirar un poquito el tema de recomendarles este o el otro, porque si se les recomienda el de discriminación horaria, es importante decirles que utilicen el mayor número de aparatos en el horario valle, ¿vale? O sea, desde las 10 de la noche hasta las 12 del mediodía del día siguiente en invierno y desde las 11 de la noche hasta la 1 del mediodía del día siguiente en verano, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces la potencia para optimizar en el consumo de energía, como hemos comentado, sería ajustar el peaje de acceso. Ajustar el peaje de acceso y, sobre todo, hábitos de consumo eficientes, ¿no? Pues organizarnos los hábitos de consumo de la manera más eficiente. Bueno, esta la vamos a pasar porque no es tampoco muy. Esta es importante. En la factura donde vemos esto, como os he comentado, en las facturas del mercado regulado sí que está desglosado lo que se paga tanto en la potencia como en la energía. Entonces viene el peaje de acceso y el margen de comercialización en la potencia. E igualmente en la energía consumida, ¿vale? En lo que hemos consumido, el peaje de acceso y el coste de la energía. Si hubiese sido en esta factura, es el 2.0A. Si hubiese sido el 2.0 DH, es decir, con discriminación horaria, pues esto se hubiera desglosado aún más. Sería lo que se paga tanto en el periodo valle como en el periodo
punta, ¿vale? Queda todo bien desglosado. Muy bien. En esta gráfica se ve un poquito, la línea roja es, por ejemplo, pues con el peaje 2.0A, vemos que aquí en este caso sería pues 0,11. Esto es un día cualquiera, ¿eh? Esto lo he cogido de Red Eléctrica. 0,11, pues vemos que es homogéneo pues todo el día, pero el kilovatio pues está a 0, el peaje a 0,11. Si ponemos, por ejemplo, el de discriminación horaria, sería la línea azul y vemos que, por ejemplo, hasta las 12 del mediodía, que está aquí, porque sería invierno, pues es muy bajito y luego sube y supera incluso al otro por la tarde en el horario punta. En cualquier caso, nos sale a 0,06 el peaje. Y bueno, en este caso sería en el otro, en el de discriminación horaria de 3 periodos, 0,07, parecido, ¿vale? Pero que veamos que sí se nota la diferencia. Bien, y ahora, como os he comentado, todos estos peajes los tenemos a día de hoy, ¿no? Una cosa importante, si hay alguien que quiera bajar potencia y además quiera cambiar el peaje, por ejemplo, a discriminación horaria, es importante que lo hagáis en la misma llamada, porque de esa forma os van a cobrar solo una vez, 10,94, ¿vale? Pero si hacéis el cambio de potencia por un lado y a los días hacéis el cambio, por ejemplo, del peaje, os van a cobrar dos veces. Por lo tanto, es mejor pensar qué quiero hacer. Quiero optimizar mi potencia y también el peaje de acceso o la tarifa de acceso. Pues en la misma llamada me cobran solamente una vez, ¿vale? Bueno, pasamos entonces ahora a partir del 1 de junio va a entrar en vigor la nueva tarificación. Esto hoy lo voy a mencionar muy por encima, pero vamos a hacer más adelante un webinar ya con una información más, mucho más detallada de todo esto, ¿vale? Entonces, comentaros que si nosotros tenemos una factura del mercado regulado, es decir, el PVPC, estos horarios nuevos se van a aplicar de forma automática, es decir, no tenemos que hacer nada. ¿Y cuáles van a ser los horarios? Va a haber solamente un peaje que va a tener tres tipos de horarios que se llaman horas punta, horas llano y horas valle. Entonces, esto se va a cambiar automáticamente para las personas que tengan factura PVPC. En el caso del mercado libre, ahí sí que tendrá que estudiar el usuario con la comercializadora, pues un poco lo que le ofrezca, ¿no? La compañía, lo que le ofrezca la compañía. Entonces, va a haber distintas horas, distintos precios. Solamente, perdón, va a haber un único peaje que se llama 2.0 TD, transporte y distribución, con 3 periodos de discriminación horaria y hasta 15 kilovatios de potencia. Estos son tres términos de energía. También se va a poder elegir si queremos hacer dos potencias, ¿eh? Ahora lo comento. Estos cambios los va a realizar la distribuidora poco a poco, paulatinamente, y ahí hasta el 1 de junio para llevarlos a cabo y ahí empieza ya, es cuando entra en vigor. ¿Cuáles son los horarios? Pues vamos a ver. El periodo punta va a ser de 10 a 2 de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Aquí es cuando el precio va a ser más caro en la tarifa de acceso, ¿vale? El periodo llano va a ser medio, de 8 a 10, un precio medio, de 2 a 6 y de 10 a 12 de la noche. Y luego el periodo valle, que es el más económico, que va a ser desde las 12 hasta las 8 de la mañana. Lo interesante sobre todo también es que los fines de, esto va a ser de lunes a viernes, mientras que los fines de semana, es decir, sábados, domingos y festivos nacionales que estén en calendario, las 24 horas del día van a ser periodo valle. O sea que esto es muy interesante saberlo porque de cara a si podemos organizarnos nuestros consumos para el fin de semana, todo el fin de semana va a ser horario valle. Por lo tanto, pues si personas que, por ejemplo, hacen la cola de la semana o cocinan para la semana o tal, o plancha, el fin de semana en cualquier horario va a ser valle. Eso es muy, muy interesante. Bueno, esto es lo mismo, lo que acabo de comentar. Y en el tema de la potencia también vamos a poder elegir dos tipos de potencia. Potencia en horario punta, perdón, horario punta sería esta parte, y en horario valle. Y los fines de semana también va a ser siempre valle.
y podemos tener también, o sea, podemos elegirlo o podemos también tener la potencia que tengamos contratada, ¿eh? O sea, puede ser. En cualquier caso, esto lo vamos a, en el próximo webinar, en un webinar más adelante, lo elaboraremos con mucho más detenimiento y con más información que nos vayan dando las distribuidoras. Y bueno, pues el tema de cambiar, por ejemplo, actualmente, si queremos cambiar la potencia, pues tenemos que llamar a la comercializadora se lo solicita a la distribuidora y se pagan los 10,94. Como os he comentado anteriormente, cualquier cambio solicitado debe mantenerse como mínimo un año y, bueno, pues en algunos casos se puede pedir el boletín de la instalación eléctrica y lo que también os he comentado, que se puede hacer en la misma llamada varias gestiones a la vez, es decir, cambiar la potencia y la tarifa de acceso en la misma llamada. Nos preguntarán los datos del titular, el código, el CUPS, que os he comentado antes, la potencia, etcétera. ¿Vale? Muy bien, y ahora quería comentaros también un poquito sobre la factura del gas. Bueno, yo me imagino que ya me estoy muy centrada en la presentación y Almudena está contestando a vuestras preguntas. Y ya, para no irme mucho de tiempo, vamos a hablar de la factura del gas. Como os he comentado, el gas es, también tenemos mercado regulado y mercado libre. Aquí, al contrario que en el mercado o sea, que la factura eléctrica no tiene que seguir un modelo. Aquí ya el modelo de factura lo decide cada comercializadora. Entonces, lo que pagamos en el gas, en el mercado regulado, normalmente el tipo de contrato que tenemos es TUR 1 o TUR 2. El tipo de contrato va acorde con el consumo. Es decir, por ejemplo, en una factura del mercado regulado del gas, si pone TUR 1, significa que nuestro consumo no supera los 5.000 kilovatios hora anuales. Si pone TUR 2, es que nuestro consumo está entre 5.000 y 50.000 kilovatios hora anuales, ¿vale? Entonces, en el mercado regulado tenemos lo que es el contrato TUR 1 o TUR 2. ¿Qué pagamos en el gas, en la factura del gas? Pues pagamos un término fijo, que es simplemente por tener acceso por haber contratado el gas natural. Entonces, depende también del consumo. El término fijo, pues suele ser alrededor de 4, ahora mismo no me acuerdo exactamente los céntimos, pero 4, algo mensual, cuando nuestro consumo no supere los 5.000 kilovatios hora anuales. Y el doble, es decir, 8, algo mensual por término fijo, cuando está entre 5.000 y 50.000. ¿De acuerdo? Luego tenemos la energía consumida, que ya es el consumo que hemos realizado de gas, que también se mide en kilovatios hora, igual que la electricidad. Bueno, primero se mide en metros cúbicos, que se pasa a kilovatios hora, pero bueno, en nuestra factura aparece kilovatios hora. Y también pagamos por el alquiler del contador, que el alquiler del contador, como es diferente al de la electricidad, pues también se paga por el alquiler del contador y los impuestos. En este caso, hay un impuesto de hidrocarburos que se aplica solo a la energía consumida. Así como en la electricidad había un impuesto de electricidad que se aplicaba a la energía consumida y a la potencia contratada, en el caso del gas, es un impuesto de hidrocarburos que se aplica solo a la energía consumida. Y luego el IVA, que es el 21%, que se aplica a toda la factura, ¿vale? ¿Cómo podemos optimizar el gas? O sea, la factura de gas, pues con el tema de los consumos, como es adecuarlo, ¿no? Pues si se consume más o se consume menos, pues a la tarifa de acceso 3.1 o a la tarifa de acceso 3.2. O importante, irnos al comparador de ofertas de energía de la CNMC y ahí, pues en el número de empresas, no sé si hay alrededor de unas 100 empresas, me parece, de gas, y ahí nos hace la comparativa de en cuál nos puede salir mejor. Y sobre todo, ajustar nuestros hábitos de consumo, como decíamos, que sean lo más eficientes. El mantenimiento de la caldera es muy importante. Hay que hacer un mantenimiento de la caldera del gas cada 2 años, una revisión, y luego ya está el mantenimiento
de las instalaciones del gas, que es una inspección que se hace cada 5 años por parte de la distribuidora y que además es obligatoria. ¿De acuerdo? Y bueno, pues básicamente esto sería un poquito en cuanto a las facturas. Tengo aquí algún ejemplo, a ver si se ve bien para que veamos. Tenemos aquí una factura del mercado regulado de Naturgy y un poquito para que veamos pues que la factura resumen, donde venía lo que pagamos por potencia, por energía consumida, en fin, los impuestos, etcétera. Si hubiésemos tenido, en este caso no hay, pero si en este caso el usuario tuviese un bono social, aparecería después de energía consumida el descuento de bono social. El histograma que nos da la información y los datos de contrato, donde hemos dicho que venía el tipo de contrato PVPC, donde venía el CUPS, donde viene el tipo de peaje y también el tipo de peaje o tarifa de acceso y también la potencia, ¿vale? La parte de atrás, donde tenemos la gráfica que os he comentado, es decir, dónde va destinado el dinero que hemos pagado, ¿no? El detalle de la factura, todo detallado. Luego, un poco de información de interés que decíamos, pues bueno, pues lo que nos informa sobre el bono social, sobre datos que considera la comercializadora de interés. Y luego también el tema de lo que comentábamos, ¿no? Pues el mix de energía que ha utilizado la comercializadora en esa energía que nosotros hemos utilizado. Pues esta sería la regulada. Aquí tenemos una igual de Naturgy, pero libre, del mercado libre de electricidad. Bueno, pues es muy sencillita. Aquí, como os comentaba, no viene tipo de contrato, porque normalmente no lo ponen, el tipo de contrato, pero sí pone el producto contratado. En este caso, este usuario ha contratado, si veis aquí que pone electricidad estable media luz. Bueno, pues ese es el producto que he contratado y aquí ya viene, pues, un poco las características de ese producto, pues viene la potencia, lo que se paga por potencia, etcétera. Y bueno, la parte de atrás lo mismo, viene la potencia contratada, la cantidad, el peaje contratado y bueno, como os decía, al ser libre, pues la disposición de la factura, el formato, pues es también diferente. Tenéis que fijaros también en las facturas de mercado libre, sobre todo con los usuarios vulnerables, suele aparecer muchas veces otros servicios. Bueno, hay que verlo porque también hay veces que en otros servicios los usuarios a veces están pagando unos servicios que a lo mejor no les son muy necesarios que lo valoren, que llamen a la compañía, que les digan exactamente qué me cubre y que valoren si les interesa o no. Lo digo por ir rebajando de la factura, pues conceptos que hay que pagar, ¿no? El mantenimiento suele ser muy interesante siempre, el mantenimiento de las calderas, que es importante, pero luego hay otros servicios, pues a lo mejor que no son tan interesantes o no son tan útiles para una persona que le está costando a lo mejor pagar la factura de electricidad o de gas, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos aquí una de gas, también de Naturgy, que veis, pues en este caso es Tour 2, ¿veis, no? Aquí abajito pone Gas Natural Tour 2, comercializadora regulada, que nos indica que este usuario, pues tiene un consumo de gas que está entre 5.000 y 50.000 kilovatios hora al año. Entonces, veremos aquí ya viene, ¿no? La tarifa de acceso es 3.2, la gráfica, en fin, un poco lo que ya hemos comentado, que viene todo bien, bien explicado. No voy a poneros más ejemplos porque no quiero abrumaros porque básicamente, pues eso, sobre todo es que diferenciemos las de mercado libre y mercado regulado y sobre todo que sepamos que si tenemos mercado regulado, de cara a nuestros usuarios, siempre estoy con el bono social en la cabeza, pero es que es muy importante que tengan el bono social porque además, si les conceden el bono social, automáticamente les van a dar un bono térmico. Entonces, como estamos desde la Escuela de Energía dando muchas sesiones para, sobre todo, colectivos vulnerables, pues es importante el tema. Y el PVPC es interesante para cualquier colectivo, pero especialmente para ellos. Entonces, como resumen, digamos que tendríamos que mirar regulado o no regulado, que tengamos el PVPC, que ajustemos la potencia a nuestras necesidades y que la tarifa de acceso o el peaje de acceso también. Si podemos discriminación horaria, mucho mejor utilizándolo de la manera correcta, ¿vale?
Y bueno, y también el consumo de energía, pues que sea de una forma eficiente, ¿no? Y también a medida, en la medida que podamos ir adquiriendo aparatos electrodomésticos, etcétera, con etiquetas energéticas que sean. Ahora mismo ha cambiado el etiquetaje, a partir del 1 de marzo os vais a encontrar la etiqueta energética que ha cambiado, y todo lo que antes era A+, A++, etcétera, ahora es B. Han dejado la A para nuevas incorporaciones y nuevos estudios que se estén realizando. Entonces, ahora cuando veáis B, son aparatos con eficiencia alta, porque eso se va a notar también en la factura, porque el consumo es mucho más bajo, ¿vale? Es muy interesante. Y bueno, pues simplemente comentaros que no se me olvide, el próximo 26 de marzo va a haber un webinar también sobre medidas de ahorro energético, también muy interesante, en el sentido de que ahí pues nos van a hablar sobre todo pues de cómo utilizar los electrodomésticos y todos los aparatos que tengamos en la vivienda de la manera más eficiente posible. Y desde aquí también comentaros que os invito a la página web de la Escuela de Energía. Si os metéis en Fundación Naturgy, dentro hay un apartado que es Acción Social y dentro ya está Escuela de Energía. Hay muchos vídeos colgados muy interesantes, por si los queréis consultar, pues os invito a ello. Y os dejo aquí unos teléfonos de referencia que tenemos, por ejemplo, el teléfono 900-724-900, específico para clientes vulnerables, el 900-100-334 para servicios sociales, y el de la Escuela de Energía, por si queréis solicitar sesiones que son totalmente gratuitas para técnicos, para usuarios, para lo que necesitéis. 93-214-2007. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, menos mal que mi compañera Almudena está contestando a todas las preguntas del chat. Y la verdad que, bueno, por mi parte, no sé si hay alguna cosita más que queráis comentar. Y espero que os haya sido de utilidad. Me he pasado un poco de la hora, pero bueno, lo siento. Y cualquier cosita, ahí tenemos los teléfonos y podéis poneros en contacto con nosotros cuando lo necesitéis. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y bueno, gracias Almudena por todo lo que has estado trabajando ahí, todas las dudas de las personas que han estado conectadas. Y gracias a todos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a todos, ¿eh? Veo vuestros comentarios. No me voy, veo que no me voy. Bueno, pues muchas gracias y saludos a todos. Buen fin de semana también.